Señoras y señores, muy buenas noches. La más cordial bienvenida para todos ustedes a esta audiencia pública convocada por dos comisiones de asesoramiento de la Honorable Cámara de Senadores, la de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, cuyo presidente, el senador Miguel López Perito, nos acompaña en la mesa. El senador Arnoldo Vins, presidente de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, también se encuentra con nosotros. Saludamos a los que van a ser los expositores de esta noche. En primer lugar, destacar la presencia también del doctor Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta, vicerrector de la Universidad Nacional del Este. Los expositores: general en situación de retiro, Juan Antonio Pozo; el ingeniero Germán Escauriza, también experto en la materia, hoy tendrá a su cargo la ponencia. Destacamos también la presencia de las autoridades de la Casa. Ya mencionamos al vicerrector, a los señores directores, doctor Julio César Meaurio, secretario general; el licenciado Cirilo Cabrera, director general administrativo; señor Rolando Segovia Páez, director general de Relaciones Internacionales; doctor Sebastián Benítez, director de Servicios Generales; ingeniero Carlos Montiel, director general de Investigación. Destacamos también la presencia en esta audiencia pública del representante, en representación del señor gobernador del Alto Paraná, se encuentra Juan Leonardo Rodas, así como también destacar la presencia de los directivos, dirigentes de los distintos sindicatos de la entidad binacional Itaipú, y sobre todo alumnos, alumnas de distintas facultades que están presentes. Bien, esta audiencia pública se convoca para debatir sobre el tema Itaipú, hagamos patria, así se denomina, convocada por los senadores de la Nación, Arnoldo Vins y Miguel Ángel López Perito. El objeto de esta audiencia pública es generar debates sobre aspectos tales como política tarifaria de la energía, propiedad del Estado paraguayo y destino de los fondos a ser generados por Itaipú a partir de 2023. Hay una regla que rige, como siempre, una audiencia pública, y es importante que tengan en cuenta. Cada expositor, a los efectos del registro de la audiencia, deberá identificarse antes de su intervención, identificar a la institución o facultad que representa. Cada expositor contará con 3 minutos en lo posible, tenemos varios anotados, para fundamentar su postura o de la institución a la que representa. La actividad se transmite a partir de este momento vía online desde la página web del Senado, www.senado.gov.py, en forma audio y video. Por eso contamos con los técnicos que nos acompañan para este trabajo, y destacar también la labor que cumple en esta audiencia pública la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Cámara de Senadores. Sin más preámbulo, vamos ya a las palabras de bienvenida a cargo del doctor Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta, vicerrector de la Universidad Nacional del Este. Señores senadores de la Nación Paraguaya y comitiva, señores invitados especiales, alumnos, docentes, quiero mencionar la enorme satisfacción y la honra que tenemos como directivos de esta Universidad Nacional al ser electo por los miembros que hoy van a dar su charla con respecto al tema tan importante y candente, y que haya comenzado acá, en esta universidad, este proceso. Que disfruten
del proyecto que se va a presentar, participen y vamos a compartir toda la experiencia que nos traen estos dos representantes de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. A continuación, vamos a escuchar al senador nacional Miguel Ángel López Perito. Muy buenas noches para todos y para todas. Esta es una ocasión muy especial, muy significativa. Y no es inocente que hayamos elegido comenzar esta actividad en esta ciudad, en este departamento. Queremos destacar la absoluta predisposición que tuvo el rector para facilitar la realización de este evento. Queremos agradecer, en primer lugar, la presencia de todos ustedes. Sorprendente la convocatoria que ha tenido esta actividad. En la persona del rector y del vicerrector acá presente, queremos agradecer a la UNE, a los profesores, a los alumnos presentes, a las autoridades, invitados especiales, esta selecta presencia de técnicos en esta materia que creo que va a enriquecer enormemente el debate del tema que tenemos hoy en cuestión. Queremos agradecer particularmente a nuestros invitados expositores que generosamente y yo diría patrióticamente se han prestado a colaborar con nosotros y a presentar hoy sus puntos de vista sobre este tema. El ingeniero Cauriza, el general Pozo, que no solamente colaboran en esta iniciativa con nosotros, coordinando esta iniciativa, si bien esta iniciativa surge desde el Senado como institución, surge también y fundamentalmente en coordinación con un grupo que ya desde hace tiempo viene estimulando el debate del tema de Itaipú, como también el debate del tema Yacyretá, y han surgido iniciativas diferentes, pero coordinadas sobre estos temas, porque creemos que es importante llegar a la ciudadanía. Queremos agradecer en la persona del presidente del Senado, que nos ayudó, nos estimuló, nos facilitó el equipo de atención a la ciudadanía del Senado, que ha estado preparando este evento también. Y en fin, queremos agradecer, como dije, a las autoridades presentes de las instituciones del departamento, de la Itaipú, y a los compañeros y compañeras que nos han estimulado para que esto se lleve adelante. El senador Vince va a explicar brevemente el carácter de este encuentro. Básicamente nosotros usamos una metodología de exposición, dos expositores que van a exponer durante aproximadamente 20 minutos. Lo que nos interesa extraordinariamente es el debate, el aporte de ustedes, las preguntas, las opiniones, las dudas, las aclaraciones que se tengan que hacer. Que este no sea solamente un tema para iniciados, porque cuando se habla en lenguaje técnico muchos no entendemos qué significa eso y qué es lo que hay detrás. Queremos que llegue a ser transparente para todos. Y fundamentalmente, y con esto termino, quiero recalcar que más allá de una exposición, más allá de una presentación técnica, más allá de un debate
técnico sobre el tema de Itaipú y sobre el tema financiero y el anexo C y compañía, esta actividad es un apelo a la ciudadanía para que participe y se involucre seriamente en la defensa de nuestros intereses nacionales, de nuestra soberanía nacional. De ahí el nombre de esta actividad, decidimos llamarle Itaipú, Hagamos Patria, porque necesitamos el concurso de toda la ciudadanía cuando vemos que quienes nos representan no están defendiendo adecuadamente nuestros intereses nacionales. Así es que la ciudadanía, por último, todos nosotros somos responsables de lo que pase en última instancia con Itaipú, lo mismo que con Yacyretá, y eso implica la participación de todos ustedes. Gracias por colaborar en este emprendimiento. Pero muy buenas noches, en primer lugar a los estudiantes, a los jóvenes, a los docentes, autoridades de la Universidad Nacional del Este. Gracias por brindarnos esta posibilidad de interactuar. Gracias a los especialistas en el tema de Itaipú, a los sindicalistas, ingenieros, personas que han estudiado, han trabajado y convivido con lo que es Itaipú hasta ahora. En especial a nuestros dos disertantes, mi gratitud como senador nacional por el acompañamiento en todo este operativo, que en gran parte tiene como responsable a mi colega también aquí, el senador López Perito, a quien agradezco por la posibilidad de que estemos trabajando juntos. Sin importar la bandería o la afinidad política de uno u otro, esta es una causa nacional. Los objetivos que tenemos con este emprendimiento que se llama Itaipú, Hagamos Patria, tienen que ver, por un lado, con generar propuestas sobre la política tarifaria de la energía, propiedad del Estado paraguayo. Por otro lado, ¿cuál va a ser el destino de los fondos a ser generados por Itaipú adicionales a los que hoy recibe Paraguay a partir del 2023? Desde el Congreso Nacional estamos iniciando esta serie de audiencias públicas que ustedes se pueden imaginar cómo nos llamaron hoy de autoridades de diferentes departamentos, ya insistiendo que le pongamos fecha a nuestra visita de audiencia pública en otras capitales departamentales. No es casualidad que iniciamos en Ciudad del Este, aquí, cerquita de Itaipú, tema del cual queremos hablar, corresponde que iniciemos aquí este operativo de esta causa nacional. Nosotros queremos que todos los paraguayos sientan que Itaipú no le pertenece a algunos ingenieros o a algunos sabios o a los directores o a algunas autoridades nacionales. Negativo. Itaipú es del Estado paraguayo y el Estado paraguayo lo conformamos todos nosotros. Todos los ciudadanos de Paraguay tienen el mismo grado de ser propietarios de la parte del 50% que nos corresponde de todo lo que es Itaipú. Entonces, la renegociación del anexo C del tratado de Yacyretá está en camino, esa es la otra hidroeléctrica, y la de Itaipú tenemos por delante. Cuando en el 2023 ingresen aproximadamente 1.000 millones de dólares más al año a las arcas del Estado paraguayo, van a decir mejor las cifras los que entienden mejor que nosotros. La pregunta que nos hacemos, ¿en qué van a ser invertidos? ¿Vamos a cubrir solamente las deudas y los bonos que hoy se están emitiendo con ese ingreso adicional? ¿O va a haber una planificación estratégica en qué se va a invertir esos recursos? ¿No tendríamos que invertir ya algo ahora
que ayude a que podamos aprovechar al máximo esa energía adicional que en realidad tendríamos que poder retirar de Itaipú. La idea es que juntos, obteniendo toda la información posible, porque hay muchas cosas en Itaipú, como en Yacyretá, que están bajo el absoluto manto del secretismo. La ciudadanía paraguaya merece conocer todo. Nosotros tenemos que saber qué realmente hay y qué se va a acordar y qué se acordó hasta ahora. Luego de haber instalado este tema hace algunas semanas, hemos empezado, y quiero mencionar, por eso está ahí el banner de la Escuelita Patriótica, que por iniciativa de Pablo Burián, del lector, convoca sobre este tema de la causa nacional a los referentes del sector energético del país. Hoy, ¿quién vino a Paraguay de sorpresa para hablar con el presidente de la República? Nada más y nada menos que el canciller de la República de Brasil. Hace algunas horas estuvo reunido con el presidente de la República. Y quieren apurarse, no sé, a sacar qué tipo de arreglo. Hoy, justamente el día que iniciamos estas audiencias públicas, a Brasil le preocupa mucho, a algunos brasileños, no quiero generalizar, pero a algunos que tienen serios intereses en Brasil les preocupa mucho que nosotros nos interesemos en serio en conocer y en saber y en empoderarnos de lo que nos corresponde como paraguayos de lo que es Itaipú. Todos los que pretenden ser autoridades nacionales en los próximos 5 años tienen que empezar a entrar en la escuelita patriótica, porque en estos próximos 5 años, lo que va a ser el próximo gobierno, todos los senadores, diputados, los que van a estar en las entidades, los que van a estar en el gobierno, van a tener que manejar información de primera mano de todo lo que significa esto, en este proceso. Entonces, los candidatos que no se ocupen de este tema no están en los temas más importantes de la República. Este tema para Paraguay es lo mismo de importante que el canal de Panamá para Panamá, o lo que es el gas para Bolivia, o con lo que es el petróleo para otros países. El tema energético para Paraguay es eso, es el recurso estratégico económico de desarrollo más importante que tiene Paraguay. Y es por eso que desde el Congreso Nacional, que es nuestra obligación de hacer conocer a través de las personas que saben, que conocen lo que es Itaipú y lo que se puede hacer. Estos recursos que generan las hidroeléctricas deben ser manejados en el futuro con absoluta transparencia y patriotismo. Una de las ideas es que después de todas estas audiencias públicas, en el consenso de todo lo que escuchamos, podamos sacar y promulgar una ley patriótica que blinde esos recursos para los fines estratégicos que la ciudadanía paraguaya decida. Muchas gracias. Fueron las palabras del senador Arnoldo Vins, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a pasar ya a escuchar a los expositores. Iniciamos la exposición a cargo del general en situación de retiro, Juan Antonio Pozo. Buenas noches. Gracias por su amable presencia y su amable consideración al estar con nosotros participando en esta cuestión que es de vital importancia para el país y que hoy día solo beneficia a solo un pequeño grupo que vive en un globo indiferente a la suerte de su país. Me voy a presentar. Yo soy el general de brigada Juan Antonio Pozo Moreno. Me retiré del Ejército Nacional en el año 1968. También, complementariamente, soy licenciado
y magíster en ciencias militares. Tengo un diploma en didáctica universitaria y soy también doctor en desarrollo y defensa nacional. Perfecto. El tema Itaipú, infelizmente no funciona mucho, señalador, pero esto es lo que cuesta Itaipú, ahí está la vista. Funcionar esta fábrica cuesta cada año 3.291 millones de dólares. En la cuarta parte sería de lo que cuesta el presupuesto general de gastos de la nación, que son aproximadamente 12.000 millones de dólares. Para conseguir este dinero que haga funcionar esta enorme fábrica, entonces se decidió comercializar 145 millones 620 mil kilovatios, unidades de potencia. Cada unidad por $22.60. Eso reproduce el costo del servicio anual de electricidad, que son 3.291 millones de dólares. ¿Cómo se distribuye esta enorme masa de dinero? Ustedes ven acá, hay una cuota que cada año paga el IPU por los préstamos, particularmente a la otra, por decir, dueña de la empresa, que es la Electrogas, quien lleva cerca del 90% de la cuota anual que le va a pagar Itaipú hasta el año 2023. Entonces, los 1.066 millones de dólares es la cuota que Itaipú tiene que pagar. Este ya funciona. Esta es la cifra de la cuota anual. Los gastos de explotación, que comprende la operación, el mantenimiento, las cargas administrativas, inclusive los seguros, entonces están en este presupuesto cada año 600 millones de dólares. También hay una colita acá que le llaman saldo de explotación de la cuenta del año anterior, lo que significa que en el año pasado esta cifra es la que el año pasado, por decir así, debe Itaipú. Entonces, este año 2017, los gastos de explotación serían 600 más 741 millones de dólares. Está claro, si hay alguna duda de ustedes, por favor me preguntan. Por el alquiler del río, o royalties, como le dicen, este es un dinero, 400 millones de dólares que se le paga, mitad y mitad, 200 en este caso para Brasil, 200 para el tesoro paraguayo, tesoro brasileño, tesoro paraguayo. Acá también hay un rubro que son los resarcimientos por carga de administración y supervisión. Aquí hay 31 millones de dólares. Esto recibe la AME y recibe la Electrogas, supuestamente por controlar el funcionamiento de esta enorme maquinaria. Y luego, por el capital integrado, se cobra un 12% también de utilidad, y eso significa anualmente cerca de 48 millones de dólares. Todas estas cifras que están acá presupuestadas, la mitad para Brasil, la mitad para el Paraguay. De hecho, para el tesoro brasileño, para el tesoro paraguayo, para la ANDE y para la Electrogas.
Bueno, habíamos dicho que esta cantidad tiene Itaipú disponible para que las empresas contratadoras puedan contratarlas. Acá está la cifra, 145.620.000, que multiplicado por 22.60 la unidad, representa 12 millones de dólares, que es el costo que paga, o sea, que el costo que gasta Itaipú para funcionar y cumplir con sus compromisos. Generalmente, la potencia contratada es mucho menor de la potencia disponible para la contratación. Entonces, lo que la Electrobras en este caso y la ANDE contrata juntos, ¿verdad? En todo caso, representan el año 2015, porque no tenemos desde el 2016 todavía, y Itaipú guarda sus datos, nos cuenta. Nosotros a veces nos enteramos por la prensa. Entonces, por eso estas cifras que están acá representan a los ingresos operacionales del año 2015. Bueno, acá tenemos que en el año 2015 se contrató 121.836.800 kilovatios de potencia, multiplicado por 22.60 representa 2.742.211.680. Se dan cuenta que no alcanza la cifra para solventar el costo del servicio de electricidad. No alcanza. O sea que la potencia contratada no es suficiente para atender el costo anual del servicio de electricidad. Voy a pasar al otro. Esta es la diferencia. Son 548.800.000 dólares al año. Si es que vamos a pagar en función a la potencia que contrataron las empresas compradoras. Pero hay siempre una solución. Entonces, Itaipú comenzó a vender energía. Dejó de vender potencia. Y aquí está un especialista que es doctor en las cuestiones eléctricas, a quien yo en el libro siempre me refiero. Y él dice que la tarifa de la potencia o capacidad es una mera tarifa de propaganda, dice. Porque lo que realmente vende es energía. Con esta cantidad de energía, a 43.80 ya se produce el costo anual del servicio de electricidad, 3.291 millones de dólares, con 75 millones de megavatios hora. Ya paga todo su costo. ¿Cuál es el problema? Ahora sobra una parte importante. Esta parte, como produjo 88.575.000, entonces esta parte de 13.440.000 le denominan energía no garantizada y tiene un costo ínfimo, 5.56. Pero también su comercialización representa 75.170.000 dólares. De hecho, el costo del servicio de electricidad con la venta de la energía es mucho mayor. De 3.291 pasó a 3.367. ¿Por qué? Porque hay una parte que yo personalmente afirmo que ha sido de lucro o de utilidad para Itaipú, aunque el tratado eso no permita. Pero hay muchos vericuetos por donde esconder la realidad. Y como nosotros no sabemos,
no nos interesamos, entonces nos vende el gato por liebre. Aquí tenemos reproducido lo que cuesta la energía adicional a la garantizada. Bueno, de esta cantidad, 13.440, la Electrogas lleva 10.000 y nosotros 3.000. ¿Por qué? Porque según los cráneos de Itaipú, en alguna oportunidad, esto se justificó que esa venta o que ese costo estaba en función a la potencia. Y como en el 2015 Electrogas contrató 8.897 megavatios de potencia mensual y la ANDE solamente 1.214 mensual, entonces en esa proporción se reparte este producto de la energía adicional de la garantizada. Este producto al que a Brasil le tocó 57 y a nosotros apenas 18. Pero aquí hay una cuestión también. El tratado habla claramente que la energía debe dividirse en partes iguales entre los dos países. ¿Acá se cumplió con eso? Evidentemente que no. Vamos a seguir. Según el tratado, el costo del servicio de Itaipú tiene que ser igual al costo de su producción. O sea, la utilidad de Itaipú, de hecho, es, ¿cuánto dice ahí? No tiene que tener utilidad de Itaipú. Pero sin embargo, ustedes vieron que con la energía adicional a la garantizada, entró un dinero adicional. Según Itaipú, según la versión Itaipú, a mí me contestaron en una o dos cartas, pero mis artículos, pero probablemente esas cartas no fueron redactadas por las personas especialistas, sino algún secretario por ahí, no hace por esto. Según Itaipú, con el ingreso de la energía adicional a la garantizada, se pagan los royalties y resarcimientos. O sea que ese dinero, producto de su comercialización, es repasado, pero como royalties y como resarcimientos. Entonces así Itaipú salva esta cuestión de la utilidad. Ponemos el primero. Aquí se ve claramente que los royalties están presupuestados en el costo del servicio de electricidad. Y también los resarcimientos están presupuestados en el costo del servicio de electricidad. ¿Por qué se va a pagar royalties o resarcimiento y pasar ese dinero según le dio a la ANDE y a la Electrogas? Yo creo que eso es, no sé, hay que ser muy ingenuo para creer eso. Porque esto no es de que no es así. Vamos al siguiente. El otro. Vamos a la ANDE. La ANDE retiró en el año 2015 esta cantidad de energía. Acá está. Esto le costó a la ANDE esta cifra, 344 millones de dólares. Y si hacemos los cálculos, vemos que la media por unidad es de 32,34 dólares el megavatio. Siempre eso nos cuestionan.
porque dice que siempre el que la ANDE paga menos que la Electrogas. Y no es tan así. ¿Cómo se compone? Ustedes ven acá 7 millones de energía garantizada. A 44.21 paga la ANDE. 7 millones y pico, ¿verdad? Y acá vemos 3.134.000, mucho menor que 100 millones, es la energía adicional, la garantizada. Por eso paga solamente 18 millones. O sea que aquí, en esta composición, hay más energía garantizada que energía adicional, que es la barata. Porque a nosotros nos da la pena 3 millones. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, vamos a una pequeña cuenta acá. Si hacemos lo que dice el tratado y dividimos esta energía adicional a la garantizada, entonces a cada parte le corresponde 6.720.248 megavatios hora. O sea, a Paraguay no le corresponde eso, ¿verdad? Y a Brasil también, iguales. Muy bien. Si nosotros hubiésemos retirado así, conforme al tratado, apenas 3.900.000 unidades de energía garantizada hubiésemos retirado. Y hubiésemos retirado casi 7 millones de energía adicional garantizada. Se dio la vuelta. Entonces, en vez de que cueste 400 y pico millones de dólares de energía controlable, le costaría 211.600.000 y la tarifa media sería 19,8. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué les parece? Estos tipos que están sentados ahí en los órganos de administración de Itaipú, cerrada no le importa que suba o baje la luz. ¿Por qué no pelean en el director? Habrá su partido con sus padres brasileños para que nos den la mitad de la energía adicional garantizada. Yo todavía no me explico. ¿Por qué? Se tiene que pasar hasta que se consiga eso. Pero se vive muy bien, ganando un ideal, porque el tipo el único que trabaja es el aire acondicionado y el ventilador. Las máquinas trabajan solas. Entonces, esta es la razón por la que ahora la ANDE, no habría necesidad que la ANDE intente elevar la tarifa. Si consiguiendo esta energía adicional la mitad, de hecho, la tarifa bajaría y todo el mundo tendríamos electricidad en nuestra casa y todo el mundo tendríamos aire acondicionado. Vamos al siguiente. Bueno, ¿se acuerdan de la primera figura? Costo anual del servicio de electricidad y sus componentes, ¿verdad? El primer componente era la deuda que hay que honrar cada año a la Electrogas y al Tesoro brasileño. Y ahí había estado escrito 2.000 y pico de millones de dólares cada año. Muy bien. En realidad tiene que ser cero. No tenemos por qué pagarle un peso. Y Itaipú no tiene por qué pagarle un peso a la Electrogas y al Tesoro brasileño. Esa deuda ya fue suficientemente honrada en el año 2008. Y no es que cualquiera viene a decirnos eso. Eso mismo decimos allí Jeffrey Sachs, uno de los economistas más reconocidos en el mundo. Y no solamente eso, lo que dice Jeffrey Sachs es corroborar, aquí está presente el ingeniero Germán Escabeza, los trabajos del ingeniero Germán Escabeza, que claramente ha
advierte que la deuda ya fue suficientemente honrada. Entonces, la deuda, si vamos derecho, tiene que ser, ¿cuánto tiene que ser? Cero. Cero. Quiero que escuchen esto de gente de Itaipú y que peleen un poco más por su país. Solamente se pagarían los retroactivos, ¿no? Eso debe ser así. La mitad de esta cifra, a cada lado, a cada margen, a cada parte. Solamente se pagarían los resarcimientos a la AMER y a la ECOA, mitad y mitad. Y se pagaría la utilidad por el capital. O sea que, si nosotros... Ah, hay algo más. En vez de 700 y pico de millones de dólares por los gastos de explotación, los expertos dicen que apenas un 10% se tiene que aplicar en los gastos de explotación. O sea, de 3.200 millones, el 10% sería 320 millones. ¿Y yo le puedo dejar 300? Se abusa en todo. No puede costar el gasto de explotación. Una fábrica de zapatos fabrica zapatos. Un carpintero fabrica muebles. Y después tiene que fabricar energía. Ese es su trabajo. No meterse en los temas que son concernientes al Estado. No se tiene que tomar atribuciones que son privativas del Estado. Entonces, Itaipú genera energía, pero más, entre comillas, las acciones sociales que derivan en gastos sociales. Entonces, si hacemos exhaustivamente un análisis, el costo del servicio de electricidad tiene que ser esta cifra, esta, 788 millones de dólares. General, dispone de 3 minutos para redondear su exposición. Entonces la potencia, o sea, entonces la energía costaría 10,4 megavatios hora. Y la potencia, si es que me digo por potencia, costaría 5,3. Prácticamente sería gratis. Vamos a pasar al otro. No, baja nomás. Bueno, hasta esto entonces lo que a mí me tocó exponer. Espero que hayan entendido. Este archivo va a estar ahí en la computadora. Si ustedes quieren disponer, pues bien, está a su disposición. Tenemos que empoderarnos del tema de Itaipú. El destino de nuestro país depende de esta principal riqueza industrial del país. No podemos seguir haciendo vuelos soberanos teniendo una riqueza que no sabemos explotar. Hay un cambio de escenario. El Tratado de Itaipú se hizo entre cuatro paredes. Ahí decidieron cuatro o cinco tipos. Enzo de Bernardi, Alberto Merez, el que fuera canciller, Zapena, el otro, Carlos Saldívar, es el único sobreviviente de este equipo de traidores, el único sobreviviente. Estos son los que hicieron el tratado y nos vendieron al Brasil. Hoy ya no es así. No le vamos a permitir, ustedes ya no van a permitir eso. Cambiaron los escenarios, cambiaron los tiempos, pero no se puede atropellar sin el conocimiento. O sea, hay que leer un poco más, interesar un poco más. Y bueno, yo creo que ahí nuestro país esperaría un futuro un poco mejor. Muchas gracias por su atención. Muy amable. Muchísimas gracias al expositor, general en situación de retiro, Juan Antonio Pozo Moreno.
Pasamos ahora a escuchar al siguiente expositor, ingeniero Germán Escauriza, nos entrega también su ponencia, creemos en un 20 minutos, por favor. Muy buenas noches, señoras y señores. Antes que nada, quiero felicitar a las autoridades de la Universidad del Este por haber aportado su infraestructura para que los estudiantes de esta universidad se puedan informar sobre un tema tan fundamental como son los recursos económicos a los cuales puede acceder el pueblo paraguayo con absoluta soberanía. También quiero felicitar en esta fecha a las autoridades de la Cámara de Senadores porque esta es una fecha histórica porque es la primera vez que un poder del Estado se expone ante los poderes fácticos de aportar a la ciudadanía datos, cifras que durante mucho tiempo estuvieron ocultados. Gran parte de los problemas que tenemos las dos binacionales es consecuencia de la falta de transparencia. Y la falta de transparencia no solamente podemos achacarle a los brasileros y a los argentinos. Nuestros representantes, nuestros consejeros y directores son corresponsables con todas las barbaridades que se cometieron en ambas binacionales. Pero a pesar del esfuerzo del general Pozo y de la cantidad de números que él ha expuesto acá, quiero tratar de ser lo más claro posible con ustedes para informarle específicamente cuáles son los derechos del Paraguay y de los paraguayos. Y voy a comenzar por la parte final de mi exposición. Voy a comenzar por la parte final para informarles que no todo está perdido. En el año 2023 se va a cancelar la deuda de capital e intereses y en que cuyo pago anual está siendo de 2.000 millones de dólares anuales. Ese saldo de 1.000 millones de dólares anuales va a ser 1.000 para Brasil y 1.000 para Paraguay. Paraguay es propietario soberano sobre el 50% de la energía que genera la central hidroeléctrica de Itaipú. ¿Saben ustedes todo lo que podemos hacer con 1.000 millones de dólares anuales? Cada ejercicio gubernativo va a tener la posibilidad de disponer 5.000 millones de dólares en cada ejercicio. Y eso tenemos que defender. Ustedes y nosotros no tenemos que permitir el proyecto del director paraguayo de Itaipú, Spalding, que quiere poner esos 1.000 millones de dólares en un fondo común con Electrobras para que el Paraguay dependa de Electrobras para poder usar sus propios recursos. Señores, no hay que permitir bajo ningún punto de vista que el dinero de ustedes sea administrado por Electrobras. En breve se van a ir informando de las cifras salvajes que han manejado esta gente. Primero quiero ir al final.
Bueno, señores, hay una tapa de diario, el diario Última Hora, que habla de récord para nada. Itaipú festejó hace unos días la generación de 105 millones de megavatios horas. Lo que Itaipú vende para pagar su costo de explotación, así que los ingresos son iguales a los ingresos, es de 75.135.000 megavatios hora. El costo oficial de Itaipú es de 43.80 dólares. Quiero que, me gustaría, si alguien tiene una maquinita a calcular, que realice la operación de 105 millones por 43. ¿Cuánto? 4.515 millones de dólares. ¿Cuánto es cuál es la cifra que el general Pozo nos dio, en el cual se determina que cuál es el costo de ingreso y egreso de Itaipú? 3.300 millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia de 1.200 millones de dólares que no sabemos a dónde se va. O sea que el hecho de que tengamos hoy cifras con las cuales podamos administrar esta información para que la ciudadanía entienda, son realmente alarmantes. Imagínense, tenemos una supuesta energía adicional a la garantizada a 5.60 dólares el megavatio hora. ¿Ustedes creen que de los 30 millones adicionales a los 75, 15 millones es de ustedes? 15 millones de megavatios hora es de ustedes. 15 millones de megavatios, ¿podrían multiplicar por 43, por favor? 15 millones por 43. 645 millones de dólares. ¿Y saben cuánto nos entregaron? Con el informe del general Pozo, 83 millones de dólares. Bueno, entonces ya fuimos a la parte numérica, que es la parte que a mí me interesa que ustedes manejen. Paraguay tiene recursos para fomentar el desarrollo económico y social de nuestro país, pero con holgura, y puede hacer obras fantásticas en beneficio de la ciudadanía. El motivo por el cual estamos acá es porque queremos la participación de todos ustedes para hacer un banco de datos a los efectos de planificar la inversión futura, para concretar una ley patriótica que blinde esos derechos de ustedes e ingrese al Tesoro paraguayo y no sea más administrado por los directores de las binacionales, donde nos regalan espejitos para ocultar lo importante. Ahora vamos a ver cuál es el proyecto de ley que estamos planteando como punto de apoyo para blindar los recursos del Paraguay en Itaipú a partir del 2023.
dos ejes principales sobre el cual consideramos que debe desarrollarse esta ley es la contratación del 50% de toda la potencia instalada y del 50% de la energía generable en la central hidroeléctrica Itaipú, del cual el paraguayo es propietario soberano. O sea que de los 105 mil millones, de los 105 millones de megavatios hora, 52 millones de megavatios hora es propiedad del pueblo paraguayo. 52 millones de dólares por 43, ¿cuánto nos da? $2.236 millones. De los cuales, de esos 2.236, tenemos que sacarle 300, que es el costo de operación de Itaipú. Entonces, los ingresos de Paraguay a partir del 2023 no van a ser 1.000 millones, sino que van a ser 1.900 millones de dólares. El segundo punto sobre la cual, el segundo eje sobre la ley que estamos proponiendo es legislar política tarifaria del Estado paraguayo para la comercialización de la energía paraguaya generada por la potencia contratada descrita en el párrafo precedente. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de la potencia instalada va a contratar Paraguay y toda la energía que esa potencia genera va a ser propiedad del Estado y pueblo paraguayo. Es conveniente establecer con toda seriedad como referencia la actual tarifa oficial de la Itaipú Nacional, que es 43.8. La previsibilidad de la disponibilidad y precio de la energía paraguaya constituyen atractivos genuinos para objetivos del Estado paraguayo. Es decir, que el disponer de energía y disponer de un precio, de una tarifa oficial que es conveniente para todos los sectores, que es de 43.80, es una garantía de que el Paraguay podrá tener esos ingresos con mucha probabilidad. Y como tercer punto, ofertar vía licitación internacional la energía y su precio que tendrá disponible Paraguay a partir del 2023. Eso es muy importante, que realicemos en la brevedad posible, porque el plazo para la instalación de grandes industrias en nuestro país es mínimo, es de 5 años. Entonces, esas industrias que van a venir a instalarse acá necesitan ya que dentro de un año y medio, esté cerrada esta ley y esté blindado esos recursos para el pueblo paraguayo. También quiero recordar que la disposición de los recursos energéticos paraguayos lo tenemos que hacer con respeto al pueblo brasileño. Vamos a respetarle al pueblo brasileño, vamos también a respetarle su derecho de adquisición en el eventual caso que el Brasil desee continuar contratando parte de la energía que estará disponible, para que todo esto pueda llegar a un
feliz término. Creo que a partir del día de hoy, con la ayuda de ustedes y de los senadores, no vamos a permitir más trampas en la administración y en el manejo de los recursos del pueblo paraguayo en Itaipú y en Yacyretá. Muchas gracias. Muchas gracias al expositor, ingeniero Germán Escauriza. Señoras y señores, llegó el momento de que participe el auditorio. No sin antes, en honor a la justicia, tengo que mencionar también a representantes de instituciones muy importantes de esta comunidad. Representante de la Municipalidad de Ciudad del Este se encuentra la abogada Marta Gómez, y en representación del obispo de esta zona se encuentra, bueno, podría ser el abogado Ireneo Sandra Sanabria. Bueno, lo tenía yo entre la lista de los que iban a participar. Perfecto. Ahora sí, vamos a escuchar a los que en principio se anotaron. No quiere decir que el resto pueda participar, solamente levantando la mano, identificando previamente y a la institución que representa. Bueno, Aníbal Amado, le llevamos el micrófono, es de la Facultad de Ciencias, Economía. Él va a ser el primer orador. Siempre recordamos a los presentes, por favor, en los términos de 3 minutos. Si le podemos ayudar, por favor, para abrir el micrófono. Ahí ya está solucionado. ¿Podría pasar acá también? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la brillante exposición del general en situación de retiro Pozo, y también las palabras de los senadores Arnoldo Wins y López Perito, así como también la exposición brillante del señor, del ingeniero Escauriza. Más allá de hacer algún comentario sobre esto, yo soy economista, docente y directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad, y me considero neófito en el tema de Itaipú, porque desde la construcción de Itaipú hasta hoy, los conocimientos y los datos que brevemente expuso el ingeniero Pozo, el general Pozo, y mucho más, nunca fueron socializados, sobre todo en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Le decía a un amigo funcionario, alto funcionario de Itaipú, ¿por qué en la Facultad de Ciencias Económicas, sobre todo, no existe una asignatura que se llame, por decir, Itaipú durante los 6 años, para que todos los estudiantes y los docentes que estamos podamos entender lo que ocurre, porque hay elementos técnicos, también financieros, demasiado importantes? En consecuencia, si uno opina sin tener esos elementos, sería un irresponsable.
y me permito sí pedirle a los senadores Arnoldo Wins y López Perito que en algún momento se ocupen de este tema, y no digo que obliguen, pero por lo menos que digan que en las universidades y en los colegios el tema de Itaipú tiene que ser prioridad, porque como dijo el general Pozo, es el recurso económico potencial, real por un lado y potencial por otro lado, más importante que tenemos. Y bien lo dijo, como el gas, como el petróleo en Venezuela, y porque es un bien nuestro, público y de vital importancia. Nada más. La modalidad entonces es escuchar a todos y después la respuesta de los señores integrantes de la mesa. Tengo registrado a continuación para intervenir Carlos Cardoso, investigador también de la Universidad del Este. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a los expositores, a los señores senadores. Humildemente me considero que conozco el tema de Itaipú. Conozco a fondo cada palabra que ustedes dijeron ahí. Y hay muchas cosas con que lastimosamente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el 2023 dicen nos va a sobrar 1.000 millones de guaraníes, tomando como base que en el 2015 se está pagando en concepto de deuda 2.000 millones y algo. Primero, si es que ven la programación de pago, creo que en el 2020, 2021, este 2.000 millones ya no es 2.000 millones, va cayendo, y creo que está por los 600, 700 millones de dólares. Entonces, es una cosa que hay que mirar un poco, ¿verdad? Otra cosa que quisiera comentar es, sin ningún ánimo de criticar, ¿verdad?, lo que el general Pozo expuso sobre la energía no garantizada y lo que sería lo que la ANDE pagaría hoy en día si es que contrata energía garantizada 3.000 y energía no garantizada 6.000 y algo. Imagínense, señores, un país como el nuestro contratando energía no garantizada para poder atender su mercado eléctrico. La energía no garantizada, su nombre lo dice, es energía que surge eventualmente. Y si venimos en un periodo de seca, no existe energía no garantizada. Entonces lo que se hace es contratar energía garantizada, porque es realmente eso lo que le va a asegurar al mercado paraguayo contar con energía. Y realmente hay muchas cosas ocultas aquí y que no se cuenta, ¿verdad? No sé por qué, pero se le critica mucho a Itaipú, pero hay cosas que deberíamos también contar. La ANDE hoy en día contrata energía garantizada muy por debajo de su valor de consumo, y Itaipú le complementa a la ANDE con energía no garantizada en las horas de punta. Eso hace que la ANDE sobreviva, así de simple nomás. Porque si la ANDE va a contratar energía garantizada, lo que necesita en su punta, la ANDE estaba quebrada hace rato. Eso es algo que Itaipú le está ofreciendo a la ANDE, y gracias a eso, como digo, es lo que la ANDE hoy en día continúa subsistiendo. Otro punto que me gustaría comentar y nunca pude comentar, que siempre se habla del trabajo de este señor americano, por supuesto, premio Nobel de la paz, no sé ni de qué, este Sánchez. Yo creo que este es un brillante técnico,
que vino al Paraguay y hizo unos comentarios para mí indebidos. Pero no porque él no entiende o porque no sabe, porque no le dieron todas las informaciones necesarias. Si yo voy a agarrar la información es visible, a lo mejor voy a concordar con Sanz. Pero hay muchas cosas que al señor Sanz no le dieron y le hicieron decir eso que él dijo. Yo sinceramente lamenté mucho, pero nunca vi en ningún lado que comenten este que estoy diciendo, que la ANDE sobrevive gracias a que el Itaipú le da en horas de pico un montante de energía barata para que los precios en el mercado paraguayo continúan siendo bajos. Si vamos a contratar toda la energía contratada, toda la energía garantizada, como les dije, la ANDE hoy en día estaría en quiebra. Y una cosa que por suerte no se dijo aquí, que muchas veces todos ustedes van a escuchar en la radio, en la televisión, en los diarios, que la gente habla de precios de mercado. Por suerte nadie dijo hoy aquí precio de mercado, porque nadie sabe lo que es precio de mercado. ¿Le conviene al Paraguay el precio de mercado? No sé. Me gustaría tener tiempo para explicar lo que es precio de mercado, pero ese es un tema bastante profundo, y el mercado al que estamos mirando es el mercado brasileño. ¿Quién controla su mercado? ¿Paraguay va a querer ya meterse en el mercado brasileño? No, esa es una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta, señores. Y bueno, el tiempo en función del tiempo, muchas gracias por la oportunidad. Sí, a usted, señor, muchas gracias por su participación. Destacamos también que en representación de la diócesis y de Ciudad del Este y Canín de Yu se encuentran el abogado Derlis Chávez y el señor Fausto Pereira. Bien, se ha cerrado la lista, pero ustedes tienen para intervenir. El señor, por favor, si se levanta, dice su nombre y apellido para el registro pertinente. Buenas noches a todos. Yo soy Anastasio Sebastián Arce, docente de la Facultad Politécnica de la UNE, coordinador del curso de maestría de Ingeniería Eléctrica de esta facultad. Destaco esto por causa de que en la edición del 2007 del curso de maestría nosotros hemos introducido un módulo que trata del estudio de los mercados de energía eléctrica. Hay que llevar en cuenta que nuestros vecinos, Brasil y Argentina, que son potenciales mercados de los excedentes de energía eléctrica que vamos a tener seguro a partir de 2023 hasta por lo menos allá por 2030, con los cuales podemos negociar estos excedentes de energía eléctrica. Entonces, con el objeto de que los alumnos tengan noción de lo que es el mercado de energía eléctrica y fundamentalmente cómo comercializar, cómo gestionar un portfolio de energía, de compra o de venta, es que introducimos esta asignatura. El sitio de Itaipú Binacional, en la web, hay una parte donde está todo el informe de gestión, el informe de la Itaipú Binacional, anual. Ahí está la energía producida, la energía suministrada, la potencia contratada por Paraguay, por Brasil, y finalmente lo que resulta de esa relación de potencia contratada y energía consumida, el costo de la energía para cada uno de los países. Se destacó acá, se dijo acá, que es muy importante, y yo siempre le digo a mis alumnos, que sepamos cómo se maneja el tema de la comercialización de la Itaipú Binacional. Esos datos están en la página web. Entonces, a mí me habían invitado en una oportunidad a la Facultad de Economía para hablar sobre Itaipú. El tiempo que me dieron apenas fue una hora, no fue suficiente. Muy bien, con relación a los expositores, me parece, no quiero entrar a discutir números, vamos a entrar a
aburrir a la gente, son números, ¿verdad? Pero es importante destacar que la energía que se produce en una hidroeléctrica es de la combinación de salto, número de máquinas y agua. Agua, depende de la lluvia, depende de la regulación de las usinas, aguas arriba, en fin. Se visualiza, yo al menos visualizo que a partir del 2023 nosotros los paraguayos vamos a disponer de la mitad de la potencia disponible en la Itaipú Binacional. Potencia y la energía que esta puede ser producida por la usina. Entonces, a mí me gustaría poder disponer de esa capacidad de producción y primero atender la demanda de consumo de energía eléctrica en el Paraguay. Y segundo, ver la mejor manera de sacar el máximo provecho de este excedente de energía que vamos a tener. Esa es mi visión con relación al futuro de la Itaipú Binacional a partir de 2023 en adelante. Un minuto. Entonces, como nunca antes, nuestro país cuenta con profesionales preparados, con maestría, doctorados en diversas partes del mundo, para que podamos asesorarles a los políticos para hacer una buena negociación. Como nunca antes tenemos esa capacidad. En este tema, que es eminentemente técnico, me parece a mí que es muy importante que los señores políticos le escuchen a los técnicos. Los docentes aquí hacemos nuestra parte. El resto es contado con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. El señor de la primera fila, y aguardamos también que los y las estudiantes participen, y los señores sindicalistas también. Adelante, señor, por favor. Sí, buenas noches. Yo soy funcionario activo de la Itaipú Binacional y fui superintendente de energías renovables. Estoy hace 38 años en esta empresa y, como dice el ingeniero Carlos Cardoso Florentín, algo también ya conozco de lo que es la electricidad y mi empresa. Y hay tres grandes falacias que se esconde siempre en el tema Itaipú. Nombre y apellido, uno, por favor. Luis María Fleitas. Perfecto. Uno es que solamente pusimos el agua. Paraguay puso el agua nomás. Nada más, el agua nomás. Y la mitad del agua nos da 7.000 megavatios. O sea, la Itaipú sin la mitad del agua paraguaya, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a hacer el recordista mundial. La otra falacia es que la esclusa de navegación no sirve de nada. Nos olvidamos que un HP transporta en carretera 40 kilos por poner soja, un tren transporta 400 kilos y una barcaza transporta 4.000 kilos. Entonces la esclusa de navegación para un país mediterráneo es extremadamente importante, ¿verdad? Y la otra gran falacia es que Paraguay no tenía nada, ahora tiene la mitad de un patrimonio evaluado en el mercado por 50.000 millones de dólares. O sea, Paraguay no tenía nada, cerito, y ahora tiene 25.000 millones de dólares expresado en la mitad de Itaipú. Y se olvidan ya a través del agua. O sea, Paraguay como un imín de bebé. Y lamento, ingeniero Cardoso Florentín, porque usted formó parte de un gobierno que firmó un acuerdo Lugo-Lula, y en ese momento usted se debía haber plantado como se plantó hoy acá y decir: no, esto no funciona. Y decir, el acuerdo Lugo-Lula, doicoy marapiña firma tapea. Y en ese acuerdo que se firmó y que hoy está bajo siete llaves guardado y no sé por qué, está la posibilidad de construir la esclusa de navegación, la posibilidad de vender al mercado brasileño en forma gradual. Recuerda, ingeniero, 25 puntos se firmó. Y tabetrila, ñanel presidente Petín, y ñanembo, emba, chapete yapuana. Y Lula, un sindicalista metalúrgico. Nunca el Paraguay llegó más lejos de lo que en ese gobierno se llegó cuando le hicimos sentar en una mesa de negociación al gobierno brasileño. Jamás se llegó más lejos que ese momento. Y coste que no es santo de mi devoción, Lugo. Yo hablo como liberal, soy de pensamiento liberal. Pero señores, ya pagna. Yo también no coincido algunas cifras con los honorables colegas que están ahí. Porque yo pienso algo más sencillo todavía que eso, ingeniero Arce. Si yo contrato toda mi energía, que me corresponde por tratado, a $17, que es lo que se calcula que va a costar en el 2023,
y vendo al precio de mercado, regulado o no regulado, siempre va a ser mayor que el precio de costo. Estoy seguro. Entonces, contrato mi energía barata, que es $17, y vendo, vamos a suponer, a $80. Cuando hace frío o no hay agua en el embalse de Itaipú, vale hasta $120 el megavatio. Cuando se está produciendo en el Brasil con fueloil y gasoil, vale mucho más la energía que $80. Entonces ahí hay que apuntar, contratar toda nuestra energía paraguaya y vender al mercado brasileño. Vamos a ser justos y honorables, como dijo el ingeniero Cauriza, porque a ellos le vamos a vender, porque ellos nos ayudaron a construir la represa de Itaipú. No le vamos a vender a la Argentina. Entonces, querido compañero, alumnos, yo también fui muchos años docente de esta universidad y soy fundador y miembro de la primera asamblea universitaria de la UNE. Y les digo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, luchen. La mitad de Itaipú es nuestra, la mitad de las aguas es nuestra, y no va a dar $1,000,000,000 anuales nomás, sino hagan ustedes ese cálculo con su calculadora ahora mismo. Resten 44 menos 17 y ese excedente multipliquen por el excedente que tiene Paraguay. Y llevemos al 2023 y ese excedente es lo que nos va a dar el dinero. Va a ser mucho más de $1,000,000,000. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor, por favor. Nombre y apellido al principio. Muchas gracias. Pedro Acosta. Yo soy egresado también de la universidad y me siento muy honrado de participar en esta primera experiencia personal en una audiencia pública. Estoy muy de acuerdo con el señor Luis María. Yo creo que el que le antecedió es lo que siempre nos venden los espejitos, que había sido gracias a la Itaipú la Ande sobrevive. Gracias la INC sobrevive. ¿Dónde se encuentra una empresa que trabaja perdiendo? Y ese es lo que se nos vende, ese es lo que se nos demuestra y nos hace creer nuestras autoridades. Y me siento honrado de ver gentes mayores, medianos y jóvenes, y le pido el mayor patriotismo a nuestros señores senadores que está acompañando esta causa nacional, para que nosotros también no se termine esto acá. Que esto sea el primer comienzo en Alto Paraná, como cuna de la defensa de lo que va a ser nuestro progreso. Yo a veces comienzo a pensar, ¿qué será que, cómo actuaron los jóvenes cuando se comenzó a construir la Itaipú? Nuestros padres fueron jóvenes, lastimosamente no recibieron la suficiencia información, porque tu Shaitrey, la diferencia, la Yajazano, la Brasil, otro lado, la Progreso, Huerúala, Itaipú, y nosotros nos contentamos con migajas. Y gracias a la Itaipú, señor, allá, según el profesor Cardoso allá, que sobrevivimos. Entonces, vamos a, como dice el director actual, que quiere incluir el patrimonio de Itaipú con la Electrobras para que nosotros podamos depender otra vez, cuánto año más, del humor de otro gobierno, que si nosotros no hacemos lo que ellos quieren, siempre nos van a cerrar la canilla. Entonces, mi agradecimiento, y propongo que esto no sea el primero ni el último, sino sea el comienzo, que unas 3-4 veces más tengamos presencia de ustedes, señores senadores, los señores excelentes expositores, y que también nosotros nos sintamos parte de este Paraguay que necesitamos construir todos juntos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En vista de que ya nadie levanta la mano, vamos a cerrar con los integrantes de la mesa, con los senadores. No sin antes... simplemente señalar de que al término de esta audiencia se va a elaborar un acta, se designará representantes a fin de suscribirlo y la misma se pondrá a disposición de los interesados en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Cámara de Senadores. Adelante, señor, nombre y apellido primero. Buenas noches, ingeniero Carlos Rojas, me han invitado en representación del SICHAP, soy el secretario general del SICHAP,
pero de momento voy a hablar a título personal, teniendo en vista que no tengo un mandato de la Junta Directiva para manifestarme en representación del SICHAP. Agradezco la oportunidad, pero de cierta manera me preocupa el exabrupto que algunos expositores pudieron colocar en sus palabras dirigiéndose a otros paraguayos que hoy tienen la misión, no voy a decir difícil ni fácil, misión de lidiar con nuestra contraparte brasileña. Yo creo que el Paraguay que queremos debemos de construirlo todos juntos, pero para eso únicamente tiene que haber diálogo y concordia en nuestra nación. Entonces nosotros, más que cualquier cosa, estamos llamados primeramente a buscar el respeto entre paraguayos y buscar el diálogo con ellos. Ingeniero Escauriza, yo le he escuchado en uno de sus puntos que usted manifiesta que en la ley que se está proponiendo, que se quiere proponer, pretenden comercializar la energía a través de licitación internacional. Para eso requeriremos de línea de transmisión para licitaciones internacionales para poder vender a otros mercados. Pero no olvidemos que para que ahí lleguemos ahí, debemos invertir, no en el 2023, en infraestructura para que eso suceda. Eso se tiene que hacerlo ahora. Así que tenemos que pensar que debemos de obtener recursos para invertir en infraestructura de nuestro país. Y también lo he escuchado decir que vamos a garantizar a los brasileños la continuidad en el marco del respeto y de la tolerancia, no lo dijo, pero lo dijo respeto, algo así, para poder continuar negociando con ellos. Pero antes que llegar a buscar a tenerlos la consideración y el respeto, tenemos que nosotros, entre nosotros mismos, todos juntos, como paraguayos, independiente de banderías políticas, respetarnos y buscar el diálogo. Nada más que eso y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Sí. Gracias. Nombre y apellido, por favor. Pablo Burián, director de la Escuelita Patriótica que hemos inaugurado a finales del año pasado, con el propósito de debatir la realidad paraguaya a través de las opiniones, a través de la participación de profesionales, técnicos, historiadores, gente que tengan de la mano el conocimiento profundo de lo que es nuestro Paraguay, con el propósito de poder llevar adelante acciones que puedan mejorar en el futuro nuestro Paraguay. Nuestro Paraguay, en nuestro país, tenemos situaciones que nos preocupan. Realmente hay muchas preocupaciones que tenemos. Tenemos problemas en educación. De 100 alumnos que se inscriben en el primer grado, solamente 25 alumnos terminan el colegio. Naturalmente que eso nos tienen que preocupar, ¿verdad? O debemos de ocuparnos de alguna manera para que esa historia cambie. Los gobiernos y gobiernos que van pasando no han dado como prioridad la educación. Por eso vivimos esa situación y la situación se va agravando cada vez más en ese orden. Uno de los puntos que hoy tocamos, que es el tema de Itaipú, también es un motivo de preocupación. Hablamos de que inicialmente la Itaipú tendría que costar en la construcción 2.000 millones de dólares. Y sin embargo, va a costar casi más de, no sé, si podría decirle a ustedes 10 veces más, ustedes van a decir 20.000 millones de dólares más. Y entonces ustedes van a preguntar, si van a decir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué 20.000 millones? Sin embargo, se habla de que va a ser 40.000 millones de dólares. Entonces a ustedes les sorprendería y dirían, bueno, acá hay cosas raras. Naturalmente que acá hay un sobrecosto, sobreprecio, sobrefacturaciones,
hasta podríamos decir robo o usura, de tal manera que llega a 40 mil millones. Sin embargo, va a terminar en 60 mil millones de dólares la construcción de Itaipú. Es para preocuparnos, es para ocuparnos, es para ver qué es lo que está pasando e inclusive de investigar por qué llegamos a esas situaciones, naturalmente, ¿verdad? Y hay muchas situaciones que nos preocupan, por lo tanto, seguimos adelante con la escuelita patriótica y vamos a atender todos los pedidos que ustedes crean convenientes para otros encuentros de esta naturaleza que tiene como fin un Paraguay en desarrollo, un Paraguay con calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias. Bien. Quiero pedir a los presentes, por favor, si aguantamos un poco más, dos intervenciones más y cerramos por cuestiones de tiempo con la mesa. Señor que está en la última fila y luego este señor de acá, la segunda fila que pidió. Adelante, señor. Sí, sí. Buenas noches. Yo soy Isidro Campos, secretario general del Sindicato de STICAP. Bueno, queridos compatriotas, le agradecemos a los senadores López Perito, Arnaldo, al general que le conozco, ex superintendente de seguridad en la Itaipú Nacional, al ingeniero Escauriza. Queridos compañeros y compañeras, sé ajata yande guarani tebe los compañeros. A veo falta patriotismo, la ñande pueblo, patriotismo a los conductores de este país. Y Catu Guajamaisa ña defender la soberanía, la o corresponde a ñandebe en Itaipú Nacional. Desde Maitereí y Emago, ya Icoala, desde el comienzo, oñe vendeja, o sea que oye era jajala, Itaipú Nacional logra la mayor cantidad, Brasil. Upa ya Icoala, todos los datos, Pemoía, Pepe presente, hoy cuál lo mitad, hoy cuál la pueblo, pero no ni animal lo mitad, oñe hoy en día, coa audiencia pública ve, oñe invita a todos los sindicatos, especialmente de la Itaipú y Nacional, o participan, o brillada por sus ausencias los secretarios generales, porque seguramente hoy bajo la sábana de los administradores actuales. Ayer uré a los secretarios generales, 9 sindicatos oía, tomoí la pantalón pucú, añañé moí, al lado de las autoridades, o defende seba la patria, o defende seba la soberanía, allá apoyá, añá concientizá a nuestro pueblo, y catobamaisa, ni a defender la 2023, la correspondea a nuestro querido Paraguay. Muchas gracias, señor. Gracias. Adelante, señor. Muchas gracias. Yo me llamo Blas Fernando Cañete, soy jubilado de Itaipú y trabajé más de 40 años en la entidad binacional. Es decir que pasé toda la etapa de la construcción, soy de la dirección técnica, le conozco al general Pozo, trabajó con nosotros como superintendente de la seguridad empresarial. Es un estudioso en los temas de Itaipú. Conoce mucho, como conoce el ingeniero Arce, como conoce el ingeniero Cardoso. Acá un joven, acá de hablar, es un ingeniero de Itaipú, un joven que está empezando. Yo le insto que él empuñe la tricolor bandera, porque en la Itaipú y Nacional, señores, nosotros miramos a los gerentes paraguayos y le vemos flamear sobre su cabeza la verde amarilla y muy pocas veces defiende los intereses paraguayos. Muy pocas veces. Ya basta. En el 2023 se van a cumplir 50 años de expoliación paraguaya en la Itaipú Nacional, señores. Toditos los beneficios se llevó el Brasil y se va a llevar hasta el 2023. El Brasil se industrializó, el Brasil se desarrolló con la energía de la entidad binacional que le pertenece 50% al Paraguay. Allá ingeniero Cardoso, allá va ingeniero Arce.
jamba e coanga oyilla pógina. Tenemos la información, señores senadores, y Arnoldo Vin, o repetí este viaje y de 1.000 millones. No estoy de acuerdo, senador Arnoldo Vin y senador López Perito. Si hoy nosotros, con la exposición del general Pozo y con el Cañil y todos, se están facturando 4.000 millones de dólares, ¿cómo de 2023 Paraguay va a tener solamente 1.000 millones adicionales? ¿De dónde sacan eso? Porque ya se está tocando los números entre los directores. El directorio está tocando esos números ahí en la Itaipú Nacional. Directorio quiere decir cuando se reúnen los directores paraguayos y los directores brasileños y empiezan a hacer los números. Dígame entonces, ¿de dónde sacó el presidente de la República hace poco? Porque él inició y dijo a la prensa que Paraguay de 2023 va a tener un ingreso de 1.000 millones de dólares a más. Alguien le dijo eso. Alguien que ya está trabajando y que alguien que ya está preparando el escenario para el 2023. Tenemos que despertarnos y tenemos que reaccionar, pueblo y ustedes jóvenes, para defender la soberanía energética nuestra de la Itaipú Nacional y, si es posible, ya sin estar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al auditorio. Y ahora pasamos la palabra a la mesa para que con esto cerremos esta audiencia pública. Bueno, señores, quiero redondear el tema de los números. El tema de los números es muy importante y no tenemos que mentir con los números. No tenemos que engañarle a nuestra gente. Acá hay un exdirector de Yacyretá que fue cómplice con la entrega de nuestra soberanía en Yacyretá. Tenemos un director que vendió energía por debajo del costo, es criminal. Tenemos un director paraguayo que permitió que energía de Yacyretá se vaya al Brasil. Señores, no tenemos que dejarnos distraer por los pastorcitos mentirosos. No tenemos que permitir más que nos engañen. Quiero leerle parte importante de lo que es el Tratado de Itaipú. El artículo 4 del Acta de Foz de Iguazú dice cuánto sigue. La energía eventualmente producida por los desniveles del río Paraná desde inclusive el Salto de Guairá o Salto Grande de 7 de caída hasta la boca del río Iguazú será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de preferencia para la adquisición de esta misma energía a justo precio. Ustedes, yo les acabo de dar la cifra con la cual se está pagando energía paraguaya que se va al Brasil. Estamos hablando de 5,68 dólares el megavatio hora, señores. No, tienen que tener un poco de vergüenza para defender esto. ¿Cómo se puede sostener que la energía paraguaya, que el Paraguay está recibiendo un justo precio a 5,68 dólares? Señores, por favor, tenemos que tener respeto a las personas que utilizaron su tiempo para venir a informarse, para recibir con claridad y con transparencia cifras que pueden definir nuestro futuro económico. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve en homenaje al tiempo. ¿Ustedes se imaginan lo que significa que el Senado de la República del Paraguay, representado por dos de sus miembros, estén trabajando por esta causa nacional? Esto tiene un significado extraordinario porque por fin nuestras autoridades principales se dieron cuenta que tenemos que pelear por lo que es nuestro. Por eso agradezco yo al senador Wins, al senador López Perito, quienes fueron los que solicitaron para que esta audiencia se concrete, al presidente del Congreso, que autorizó. Es decir,
que hay un signo positivo. Y quiero agregar un poquito más. Ningún político que quiera ocupar la primera magistratura o las principales bancas de la República pueden desentenderse de este tema central que afecta a toda la República y afecta particularmente a nuestras relaciones exteriores con la Argentina, por un lado, y con el Brasil, por el otro lado. También ahora aprovecho la oportunidad para saludarle al ingeniero Luis María Fleitas, fundador de la Escuelita Patriótica, a Pablo León Burián, fundador. ¿Por qué? Porque al saber de esta audiencia pública, Burián está viniendo de Asunción también, ¿verdad?, para asociarse y apoyar al Senado de la República. No es poca cosa lo que se está haciendo. Yo creo que por lo menos estamos poniendo de nuestra parte. Ahora esperamos que ustedes también pongan de la suya. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a todos por el tiempo que se tomaron. Creo que es una inversión que la República se merece. Si hay una palabra que creo que todos acuñaron, es la palabra patriotismo. Y creo que no hemos errado en el blanco al llamar a este proceso, que esperemos que desemboque en una ley patriótica, lo hemos llamado Itaipú, hagamos patria. La presencia, el fervor, el entusiasmo que ustedes manifestaron nos contagia y nos motiva para seguir adelante. Yo creo que una de nuestras metas va a ser cómo podemos vincularnos mutuamente entre todos, a través de todas las audiencias públicas que se van a dar en la República, donde se va a reprisar esto que hoy ustedes vivieron y sintieron, cada lugar con sus propias dinámicas, pero entre todos, que somos los paraguayos, cómo esto podamos plasmar en una fuerza de contenido, de propósito, de voluntad, que finalmente desemboque en que realmente Paraguay tenga esa soberanía energética y reciba lo que tiene que recibir, dé lo que tiene que dar, y que podamos para las próximas generaciones decir lo que nos tocó hacer a nosotros, cuando nos tocó hacerlo en nuestra generación, lo hicimos bien, lo hicimos con patriotismo. Esa debe ser nuestra meta, los que hoy estamos aquí presentes, los que hoy tenemos esta responsabilidad de hacer patria. Muchas gracias. Bueno, de vuelta, cerrando este encuentro, quiero agradecer nuevamente la colaboración, la presencia de todos ustedes, y creo que esto es lo que refleja la situación de nuestro país en este momento. Nuestras diferencias, nuestros diferentes puntos de vista, nuestras diferentes expectativas, nuestros diferentes conocimientos con respecto a la parte técnica, ¿verdad? Y también nuestros enojos y descalificaciones, porque forma parte de lo que somos como seres humanos. Pero más allá de esas diferencias, hemos escuchado con mucha atención las propuestas de ustedes, la enseñanza, ver cómo implementar la enseñanza de lo que es Itaipú, Yacyretá, escuchar a los técnicos, pero por supuesto que sin el aporte de los técnicos no podremos construir propuestas confiables, propuestas sólidas. Y en ese sentido yo le invito a los técnicos que conocen este tema, que tienen experiencia en este tema, también a acercar, a construir sus propuestas, a hacernos llegar qué creen que tenemos que hacer con esta ley patriótica, qué creen que tenemos que plantear de aquí para adelante. Aún que no tengamos a veces coincidencia en si es 2000, en si es 1000, en si existe, si no existe, o si existe el precio de mercado, si no existe. Es decir, esos son problemas inherentes a nuestras diferentes visiones del problema. Vender a precio de mercado, respetarnos, etcétera, etcétera. Quiero rescatar nada más
que esta era la intención, mover la pelota. Yo creo que acá el senador Vince y yo también creo que los técnicos que están con nosotros deberíamos ser convocados por ustedes para discutir estos temas. Porque esa es nuestra profesión hoy, ese es nuestro trabajo hoy. Ser convocados por la ciudadanía para defender los derechos del pueblo. Y una ley patriótica construida con la participación de la gente, no desde el despacho técnico del senador Vince, que es presidente de la Comisión de Energía, y que se haga con uno o dos ingenieros una propuesta de elaboración de una ley patriótica, va a funcionar, porque eso no representa la expectativa, las ideas, las inquietudes del conjunto de nuestra ciudadanía. Nosotros queremos discutir con ustedes. Así es que esta es la primera vez, con todas las limitaciones que hemos tenido, ¿verdad? Vamos a invitar a través de canales de la Dirección de Atención a la Ciudadanía del Senado a que ustedes participen con propuestas, a que puedan entrar en una web y plantear sus propuestas, sus ideas, o hacernos llegar a nosotros, porque muchos de nosotros nos conocemos también. Así es que se movió la pelota hoy, el partido depende un poco de ustedes también, y nosotros somos tan jugadores como ustedes con diferentes puestos o responsabilidades en este momento. Estamos a las órdenes y queremos seguir discutiendo públicamente, sin ofendernos ciertamente, respetándonos ciertamente, que es un gran desafío también, no descalificarnos, ¿verdad? Pero también mostrando toda la indignación acumulada que tenemos por la forma subrepticia y perversa como se ha tratado el tema energético en nuestro país. Así es que mucha fuerza, muchas gracias por esta colaboración, esta presencia, y adelante. Muchas gracias, señores senadores, señores expositores. No queda más que decir que todo esto que se vivió acá, ustedes pueden los detalles obtener nuevamente en la página web de la Cámara de Senadores, www.senado.gov.paraguay. Agradecer al equipo técnico que hizo posible la transmisión en vivo a través de YouTube. Muchas gracias, hasta siempre.